Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal y hoy traemos a un Kia EV6, pero seguramente ya habéis visto la miniatura y el título, pero no es el EV6 convencional, es el EV6 más radical de la gama, el EV6 GT. Pero no solo eso, es el Kia de producción más rápido de todos los tiempos de la marca. Un coche que ofrece 585 caballos y 740 Nm par. Una dinámica que ya luego os comentaré en esa parte, que va fenomenal. Una estética que ha tenido sus ligeros toques para resaltar y obviamente para adaptarse con todos los equipamientos que lleva. Pero seguramente tendrás dudas si ir por el V6 convencional o por el GT, o sencillamente estás buscando estos nuevos deportivos en modo 100% eléctrico que te pueda realmente convencer. Te aseguro que este V6 GT será uno de los candidatos de tu lista más difíciles de olvidar. Así que dentro intro y empezamos. Empezamos con la parte exterior. Aquí encontramos el V6, este coche, esta unidad de prensa que nos han cedido es sencillamente espectacular. Le he llamado el Batimóvil, el coche de Batman, por esta combinación negra y detalles que, bueno, le dan esa deportividad tan chula. Este coche siempre me ha gustado desde sus conceptos, producción convencional. Es un coche con una línea muy bonita, muy contundente, mucho músculo marcado, sobre todo aquí en esta área del capó, la parte de las aletas. Es un coche que guarda mucha musculatura y también en la parte trasera, que ahora veremos. Pero en el Kia V6 GT tenemos algunas diferencias, como este nuevo paragolpes, un poco más deportivo, con aristas mucho más marcadas. Vemos aquí estos pilotos, estas ópticas delanteras, que sí que van marcados con parte LED para la firma diurna, todo con un diseño muy agresivo, muy de líneas que hacen que fluya todo este diseño, el logo de Kia en esta parte, la cámara aquí en esta parte frontal, y vemos cómo va fluyendo para todo el lateral. Por supuesto, uno de los detalles más fuertes de esta versión, en cuanto lo ves, son estas llantas que son específicas, unas llantas 21 pulgadas que destaca también esas pinzas de cuatro pistones en color verde, que es también detalle de esta versión GT. Y en este caso la unidad lleva ya montada unas Michelin Pilot Sport 4S, así que va muy bien calzado. En cuanto a medida de goma, llevamos una 255/40 ZR21, ¿vale? Este tamaño de llantas, ya en la parte dinámica os comentaré, no es solo porque se vea muy chulo, muy deportivo, sino también por algo más básico, como podéis ver estos discos de freno de 380 milímetros y en la parte trasera de 360 milímetros. En cuanto a la medida del eje trasero, pues tenemos unas gomas también Pilot Sport 4S 255/40, son las mismas medidas, y podremos ver allí parte de la suspensión, que también es regulable desde los modos de conducción. En cuanto a diseño, pues las aristas del coche en sí no varían demasiado, prácticamente nada. Vemos todo en este caso en el mismo color de la carrocería. Llevamos techo solar practicable únicamente en la parte delantera. Vemos también que no hay ningún tipo de cromos, todo va en negros brillos y goma, si pasa necesario, ¿no?, el uso de la goma o en estos plásticos, ¿vale? Pero todo en negro. Aquí en esta unidad pues resalta. Tenemos aquí el característico ayuda aquí en esta luz que nos ilumina todo el pilar C, debajo de un alerón que también está bastante bonito, muy útil. Además, la antena tipo aleta de tiburón. Aquí vemos esta parte de la luneta trasera que no lleva ningún limpia luneta. Y bueno, las características pilotos traseros que van desde esta zona hasta el otro lado, y justo en esta parte baja lleva los intermitentes. También los paragolpes traseros van diferentes con la parte de difusor
trasero que permite mejorar también la aerodinámica en total. Y otra seña de identidad en esta versión es el logo GT en este lado. Por supuesto, tenemos aquí el acostumbrado sistema de recarga que va con esta tapa electrónica que cerramos aquí. Y queda bastante discreto en esta zona, así que en todo lo que es el lateral o parte delantera no vemos ningún tipo de tapa, y esto hace que el coche tenga una calidad también muy bonita. Está bien disimulado y aquí podremos tener también la carga EV2L, que nos permite también cargar otro coche eléctrico o algún dispositivo, un patinete, lo que queramos. Y también carga rápida con más potencia, que de 0 a 80% en tan solo unos 18 minutos gracias a esta potencia admitida en el V6, ¿vale? Aquí también lo mantiene. Si vemos, podemos coger la tapa y ella se cierra automáticamente. Y bueno, detalles muy bonitos. Aquí vemos otra vista de este coche en el lateral, pero vamos a ver un poquitín por dentro a ver qué diferencias trae. Vamos a ver el maletero. No hay variación con respecto al V6. Esto puede ser una ventaja, ¿no? Porque a veces pensamos que un deportivo tiene que renunciar a espacio en el maletero. Este crossover tiene 480 litros de capacidad mínima. Aquí podemos ver. Una de las limitantes puede ser esta caída tan pronunciada y no tenemos tanta altura, pero es un maletero bastante bueno para el uso. También podemos abatir los asientos en formato 60-40 y con esto ganar 1260 litros de capacidad máxima. Aquí justo debajo tenemos más huecos para guardar implementos, un doble fondo bastante útil. Aquí vemos algunas redes y bueno, algunos sistemas de anclaje que podemos ver. Aquí también tenemos conector 12 voltios, luz en este lateral, y podemos tener esta bandeja en dos posiciones, pero de esta manera podremos reclinar un poco la banqueta e ir más cómodos en la parte trasera. Parte trasera que vamos a ver ya ahora mismo. Por supuesto, además del maletero trasero, tenemos debajo del capó un pequeño maletero que nos permite tener unos 20 litros aquí guardados en la parte delantera. Esto es muy útil para guardar guantes, paños, cosillas que quieras tener aquí un poco más alejados de la parte trasera, puedes tenerlo aquí. Incluso los cables de carga viene muy bien guardarlos aquí delante y así no ocupar espacio en el maletero trasero. Además, aquí en esta zona delantera tenemos la batería 12 voltios, todo el tema de líquidos, de los limpias, el sistema también de líquidos de freno. Bueno, todos estos sistemas también, como las bombillas, todo aquí bien organizado, y vemos también parte de algunos elementos como de la suspensión. Lo típico que vemos en un motor, solo que donde debería de ir el motor, pues va esta pequeña sistema baúl de almacenaje plástico para guardar cosillas de una capacidad de unos 20 litros. Vámonos para adentro. Plazas traseras. Buena entrada. Cerramos. Buen ajuste. Aquí, plástico duro. Ojo, señores de Kia, un coche de esta calidad, cuidado. Pero bueno, aquí vemos también algunos añadidos en negro brillo en esta zona. Aquí este alcántara en la zona central con bastante superficie. Toda esta zona también cubierta para las botellas con una pequeña moqueta. Y aquí vemos ya también el equipo de audio Meridian que está incorporado en esta versión, que le da un mejor detalle al confort y al uso de este coche. Aquí, bueno, no sé si podéis percibir el espacio que hay. Yo mido unos 77. Aquí tengo 3 dedos de separación al techo. Me regulo y vamos, en cuanto al techo, perfecto. Sí noto que la banqueta trasera está en esta zona. Llevo las piernas un poco altas también por el suelo. Es un suelo plano, pero un poco alto. Así que, bueno, podremos extender algo
las piernas, pero aquí en cuanto a las rodillas tengo más de 2 palmos de manos de separación, así que incluso podría cruzar las piernas sin ningún problema. Así que este crossover mantiene, a pesar de ser deportivo, mantiene este espacio interior increíble. Como cosas de confort, detalles muy buenos, aquí vemos esta salida de aire en los pilares B en ambos lados, que bueno, nos permite tener aquí clima. En la consola central no llevamos nada, excepto por 2 puertos USB-C para conectividad, pero a nivel de clima no llevamos ni regulación ni salidas de aire. Una banqueta que bueno, guarda este formato mixto en piel, alcántara, con pespuntes en verde, un verde amarillo, ¿vale? Que es firma de esta versión GT, que lo veremos en muchos detalles, sobre todo en el tapizado. Y bueno, tiene un buen mullido. La sujeción, bueno, intermedia, pudiese estar un poco mejor para esta versión, para que los que vayan aquí detrás vayan un poco más sujetos. Pero bueno, no está mal. En cuanto a lo que os comenté en el maletero de reclinar el asiento, lo pongo así y puedo llegar a este nivel de reclinación. Así que tenemos aquí un dedo de separación, pero vamos sumamente cómodos. Si reclino un poco, lo vamos ajustando. Aquí quedaría, yo creo que en una posición muy cómoda para viajar. Vemos aquí plafón iluminario para iluminar toda esta zona. Y no os preocupéis porque también tenemos para las familias los anclajes ISOFIX. Lo único es que no están con canaleta y tendremos que tener cuidado para no romper este tapizado. Así que nada, vamos a ver la plaza central, a ver qué tal es. Me paso y bueno, espacio para las rodillas, puedo juntar las piernas, anchura correcta. Puede ir aquí una persona adulta sin mayor problema e incluso 3 adultos. Al techo tengo 4 o 5 dedos de separación, ¿vale? Y bueno, el mullido, la parte inferior, correcto, no es de los más incómodos, pero el respaldo trasero sí que es incómodo debido a este reposabrazos que tiene 2 portabebidas, que además se puede convertir en una bandeja simple y una trampilla para dejar objetos más largos desde el maletero en esta zona central. Esto es muy útil, muy práctico para 2 ocupantes, pero limita un poco el uso de la plaza central. Pero bueno, yo creo que el uso más fuerte será de ser un 4 plazas, ¿vale? Pero tienes una plaza central que podrás usar sin ningún problema, teniendo esos pequeños límites o incomodidades que ya son comunes en la mayoría de los coches. Vámonos para adelante. Plazas delanteras, aquí en la puerta ya mullido más alto, así que señores de Kia, por favor, para esta versión por lo menos, que es un coche mucho más rematado, como vemos aquí alcántara en la parte central, los detalles Meridian, detalles en tapizado, en la puerta trasera, esto es un pequeño detalle, pero que le da una calidad ya increíble a este interior. Vamos a repasar ligeramente, porque ya el V6 lo hemos probado, tendréis pruebas específicas, pero ver detalles V6 GT. Principal, este botón verde, tonos amarillos, GT, que es para activar el modo directo GT de conducción. Aquí tenemos el tradicional de Drive Mode, que tenemos el modo Eco, Normal y Sport, pero aquí en el modo GT pasamos al modo GT o al My Drive Mode, que es un modo personalizado que lo haremos desde esta pantalla. Una pantalla que también va integrada en esta zona, que además aquí en el modo de conducción podremos elegir todas estas alternativas: motor, volante, suspensión, el diferencial ELCD y los controles también de tracción con sus distintas configuraciones disponibles. Lo seleccionamos y ya lo tendríamos guardado allí predeterminado para elegir o el modo GT o el nuestro, digamos, personalizado. ¿Vale? También tenemos algunas opciones como el sonido de motor. En la parte dinámica os comentaré que es algo que echo de menos, ese sonido real de escape de un motor térmico. Pero aquí Kia en el V6 GT tiene este sistema que puede tener este modo aumentado. Sinceramente no sé si el audio se vaya a captar, pero es muy, pero muy irreal, muy aumentado. A mí no me gusta, para nada, para nada.
Tiene un modo ya más normal, un poco a nivel de volumen, disminuido o desactivado. Pero estos modos también de sonidos, tenemos el modo stylish, que esto ya es un sonido más natural de un vehículo eléctrico. El Dynamic es ya un sonido más potente para vehículos eléctricos, ya tiene. Y el Cyber, que ya es mucho más futurista. O podremos, eso sí, cargar un sonido ya más personalizado, generando aquí un poco, jugando con los valores que tenemos y tenerlo algo más personalizado. Pero yo, sinceramente, os digo, lo tengo en modo dinámico cuando queremos y ahora mismo desactivado, porque no me ha gustado para nada esta realidad aumentada en cuanto al sonido, ¿vale? Luego, bueno, tenemos prácticamente toda la información de Kia Connect, ajustes de navegación, ajustes de vehículo eléctrico, por supuesto, cargador, corriente de carga. Tenemos también ajustes de sonido para este Meridian con el ecualizador. Vamos, todo lo que necesitamos de un sistema de infoentretenimiento lo tenemos aquí. Incluso tenemos un modo valet parking que nos permite tener algunos controles de más desactivados, más controlados para el uso del coche y que no abusen de él. En este caso mantenemos aquí esta pantalla multifunción para usar el sistema multimedia o bien el sistema de clima. Seleccionando aquí se nos va cambiando y clima bizona, aquí podremos ajustarlo, y el drive only, que únicamente nos centra todo el sistema de clima al conductor. Cuando vamos solos lo activamos y ya está. Consola central muy alta aquí, tenemos aquí algunos ganchos para cables, aquí esta bandeja en la parte inferior con conectores 12 voltios y USB, dos USB más allí pegados al salpicador en la zona baja, así que mucha conectividad, aquí calefacción para los asientos delanteros, calefacción para el volante, dos portabebidas, carga inductiva inalámbrica y una pequeña guanterilla aquí para objetos. Aquí el dial para la marcha. Aquí el park, auto hall, cámaras, que al seleccionar lo tendremos aquí, tenemos algunas vistas, incluso tenemos la opción 3D que podremos también girar el coche, muy útil, y el asistente de parking con todo el sistema de sensores. Como os he dicho, muchos detalles, pero eso sí es verdad que lo que más destaca en el salpicadero, también además de este botón, es este acabado que va con un entramado así inclinado, con rayas, le da esa deportividad y culmina allí en el copiloto con el logotipo GT. Un detalle muy chulo, pero bueno, en sí son detalles que pasan desapercibidos así a simple vista. Lo que sí no pasa desapercibido son estos asientos tipo bucket de acabado GT con estos pespuntes y estas líneas verde amarillas, acabado también en piel y alcántara, que tienen una sujeción. Ahora en la parte dinámica os comentaré más cosillas, pero va muy bien y son inevitablemente lo primero que ves al entrar a este coche. Tenemos pedales en aluminio, un detalle sería que el descanso del pie izquierdo tuviese también el reposapiés un detalle en aluminio, un detalle también a valorar. Y vemos aquí las levas, que también son para la parte regenerativa, un volante también con pespuntes en verde. Hay detalles, pero que a simple vista no puedes seguramente detectarlo. Tenemos aquí los warning, altas, intermitentes, se nos activa aquí el sistema de cámaras en las esferas correspondientes, ¿no?, en el cuadro de instrumentos. Y bueno, detalles muy buenos, de buena calidad. Aquí tweeters, tenemos el hub display ahí activado en modos también dinámicos, podremos seleccionar alguna configuración. Tenemos espejo interior fotocromático, todo el sistema de iluminación en esta zona y abrir y cerrar el techo solar practicable. Tenemos también cortinilla para si no queremos tener iluminación, pues lo cerramos y es totalmente eléctrico. Vemos aquí los tapasoles muy convencionales, con iluminación en ambas, un espejo bastante grande. Y bueno, ya tenemos el coche en marcha. Sí, está en marcha, por eso no lo notáis, porque es eléctrico. Pero vamos a ir a darnos una vuelta y os cuento lo que realmente valoramos de este V6 GT. Acompáñenme. Bueno, estamos con este V6 GT. Un coche que, bueno, tiene un aspecto de diseño mucho más
rompedor en cuanto a ese toque de deportividad, de gustillo. En el exterior se nota mucho, en el interior, si no es por estos asientos tipo bucket, no lo notamos demasiado porque hay pocos detalles a simple vista, ¿vale? Pero que lo que más guarda esa esencia pura de un coche deportivo, que aquí no voy a entrar en polémicas de ser coche eléctrico, coche combustión, ¿vale? Estamos en una era de movilidad eléctrica y las marcas se han ido adaptando y ofreciendo estas alternativas para los más apasionados del motor, renunciando a algunas cosas, por supuesto. Pero este coche ofrece una apuesta dinámica muy buena. Y empecemos con los datos. Tenemos una tracción all-wheel drive. ¿Esto por qué? Debido a dos motores eléctricos. Uno en el eje delantero, que es, digamos, el formato convencional del Kia V6, y luego otro más potente en el eje trasero, y con esta combinación nos ofrece 585 caballos y 740 Nm par. Es capaz de acelerar de 0 a 100 en 3.5 segundos, señores, y una velocidad máxima permitida de 260 km por hora. Yo os digo, es un coche que en modo GT, con este botoncito que tenemos aquí, acelera, pero increíble. Si sois muy seguidores de mis vídeos en Supermotor, sabéis que hago mucho hincapié de que los eléctricos siempre tienen esta pegada tan contundente, porque es una respuesta inmediata, una entrega de par inmediato. Aquí en el tema de modos de conducción es donde logramos obtener esa dosificación. En el modo eco tenemos una reducción notable, no hay entrega de los 585 caballos. Entonces, en el modo eco tenemos una entrega menor, luego en el modo normal una entrega ya un poco más, digamos, equilibrada, de mitad, luego el modo sport, digamos que un 20% menos de potencia de las 585, y ya luego la entrega total lo tenemos en el modo GT. Pero ojito, esto no es solo en la entrega de potencia, también hay una regulación de electrónica, por supuesto, en el sistema de suspensión. Es una suspensión que hace que el coche en los modos eco y normal, e incluso en el sport, podemos ir con un tarado muy bueno, muy confortable. Ya en el modo GT, en el modo GT, ya notamos una suspensión mucho más ajustada, mucho más durilla, ¿no? Sin llegar al extremo de ser una tabla, para nada. Así que tenemos una puesta a punto que para este crossover y sus 2 toneladas 200 que pesa, hace que tengas una conducción divertida y aplomada. Los puntos de apoyo son correctos, el coche de verdad va muy bien. Vamos nuevamente a seleccionar el modo normal para ir charlando con vosotros, y cuando entremos ya en un tramo que podamos ir en modo GT, hablamos de ese modo. Ya en modo normal vamos a hablar un poco también de diferencias, ¿no?, que he encontrado en este V6 con respecto al Kia V6 convencional, ¿no? Lo principal en la puesta de conducción son estos buckets que van aquí en la parte delantera, sujetan muy bien, tienen esa dureza necesaria, pero no resultan nada incómodos, de verdad. En cuanto a cuadro de instrumentos, información, infoentretenimiento, todo muy completo, tenemos buena lectura con gráficas exclusivas para esta versión, como la entrega de potencia en cada rueda, la entrega de potencia de motor. Ahora mismo vamos entregando, por supuesto, el motor trasero, porque vamos en modo normal, por eso esa entrega de potencia. Si seleccionamos o pisamos a fondo, ya entra el motor delantero, ¿vale? Así que esa entrega de potencia la va gestionando también por tema de no tener tanta potencia en la entrega de acelerar, pero también obviamente tener un ahorro en la autonomía. Una autonomía que está homologada en 405 y 415 kilómetros por la marca. A nosotros nos ha dado en el entorno de los 365, 370 con la batería al 100%. Esta batería es capaz de cargar
gracias a su capacidad y voltaje disponible, de 0 a 80% en tan solo 18 minutos. Además, también en este sistema del V6 mantiene el sistema V12 para carga contraria, es decir, con la carga de la batería podemos cargar otro coche eléctrico o bien algún artefacto eléctrico con un conector especial para convertir la conexión a tipo suco normal y conectar tu dispositivo, cargar una bici, un patinete, lo que queramos, ¿vale? Una buena alternativa. Ahora mismo, bueno, vamos a empezar ya seleccionando el modo GT. El coche automáticamente ya impulsa, da un pequeño toque de impulso, y vamos a seleccionar el modo de retención con las levas máximo. Esto en el modo GT está permitido, y con el e-pedal, que además para temas urbanos es muy útil, pero también para trazados de curva viene muy bien, pues con dar un toque de gas, en este caso no hay gas por supuesto, pero con quitar el pedal del acelerador el coche automáticamente retiene, frena, y no tenemos que estar tocando el pedal del freno para nada. Y esto en tramos de curva como vamos ahora mismo se hace muy divertido. ¿Qué echo de menos? Que sí, no tengo sonido de escape, ese sonido celestial de un recorte de una caja de cambios manual o secuencial con un motor V6, un 6 en línea o un V8 o incluso 4 cilindros, que están bastante optimizados a día de hoy, que dan esos petardazos de un motor bastante cañero, pues es lo que echo de menos, sí, sinceramente. Pero bueno, para poder disfrutar de las novedades y la tecnología actual con estas potencias, ya nos tendremos que ir mentalizando a tener este tipo de alternativas 100% eléctricas. Ya os digo, a nivel de sensaciones e impresiones general de dinámica, es un coche increíble lo que tira, cómo traza las curvas, la dirección, dureza necesaria para tener control de lo que pasa sobre el asfalto, y la aceleración es brutal, 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 brutal. Me encanta cómo acelera este coche, es increíble su pegada, pero sí, echo de menos ese toque del sonido de un escape, un ronroneo contundente. Bueno, la entrega de todo este par obviamente no va solo al cargo de un motor y otro motor en ambos ejes, ¿no? Un motor adelante, otro detrás. Esto hay bloqueadores también de diferencial, barras estabilizadoras, mucho control electrónico, eso sí, por supuesto, para poder hacer entregas de potencia. Incluso tenemos para activar en los modos de conducción, personalizando, unas alternativas incluso de modos de drift. Esto hace que el coche desactive el eje delantero, en ese caso, y pasar a uso total del motor trasero. Con esto, cada vez que giremos el volante, él va a repartir el peso, o mejor dicho, repartir la carga de motor, de potencia, al eje y a la rueda que necesita para poder facilitar ese drift que quieras hacer y hacer muchos donuts. Esto es una auténtica pasada. Obviamente lo he visto todo en vídeos, no lo he probado, pero este caso de verdad tiene mucha personalización, incluso desactivar muchos controles que, bueno, nos permite disfrutar mucho más. Pero ahora mismo seguimos ahora de bajada gracias a estos frenos que también son especiales, 380 milímetros de disco delante y 360 milímetros detrás, culpables de tener que llevar sí o sí una llanta 21 pulgadas, que además yo por lo menos no lo veo para nada mal, porque visten muy bien, además tienen un buen diseño, son muy grandes y muy bonitos. Además, los pistones son de 4 pistones en la parte delantera, y esto, bueno, tiene una buena frenada, pero con el e-pedal, como veis, quito un poco el pedal, ya automáticamente regenera, y esto nos permite ir trazando las curvas un poco más rápidas, ¿no? Ojito, que no quiero que lleguen al punto de decir, me estás comparando a este GT con un deportivo gasolina GTI o un N, o no, no,
No olvidemos, es un crossover, pesa 2,2 toneladas. Si tú quieres llevar el ritmo, sobre todo en este trazado así de curvas de montaña y eso, llevar un ritmo de un coche de esas características, un GTI, N, ¿vale? Un coche ya con potencia, pero que tiene también suspensión, tiene una dinámica bastante puntera, obviamente te va a costar llevarle el mismo ritmo. Que puedes llevar un ritmo, pero el mismo ritmo se te pueden despegar, ojo. Pero debido al peso, es un peso que el coche, por mucha suspensión que lleve, ya de por sí los coches eléctricos llevan una suspensión bastante pensada para el peso del coche, y como son coches pesados, pues aquí, al tener ese toque deportivo, pues una suspensión trabajada y nivelada para poder ofrecer una dinámica más ajustada y más aplomada, pues obviamente no llega aún así a esos coches térmicos combustión con tan buena dinámica, ¿vale? Esto lo quiero llevar a ese punto por comparativa, ¿vale? Pero si ya vas en el coche, como voy yo ahora mismo, os soy muy sincero, lo que he hecho más en falta es el sonido y esa conexión sonido-conductor, ¿vale? Ese escape, que tú automáticamente vayas enterándote sobre cuántas marchas y mirar el cuenta revoluciones, a cuántas vueltas voy, poco a poco conoces más el coche. Aquí perdemos mucho esa comunicación con el coche. Aquí te concentras más en el trazado, en sentir en lo del volante, y quizás es cuando pasas a exigirle muchas más cosas a este coche. Porque como no tienes lo otro de tener ese motor que te habla y vas, sabes cuándo puedes exprimir, cuándo puedes recortar, entonces al perder eso nos ponemos más atención a otras cosas y entonces sentimos esa falta. Es mi humilde opinión con respecto a estos coches con aspecto deportivo y con carácter deportivo en modos eléctricos. La verdad es la única pena que veo, pero como coche es una auténtica barbaridad. Ya os he hablado de la autonomía, consumos está en el entorno de los 24 kWh a tope, pero una media de 19 y 20 kWh en trayectos normales, ¿vale? O sea, en un trayecto común hemos hecho cargas, tanto domésticas como rápidas, y la verdad es que hemos tenido ese 100% a 365, como mucho 370 kilómetros de autonomía. Que recordar, es un coche, bueno, pesado, y que bueno, 585 caballos tampoco, vamos, es un coche que come. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este V6 GT. 585 caballos, una dinámica increíble, un coche espacioso, maletero, confort, potencia, entrega, velocidad máxima. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en ese coche? Lo tienes todo aquí. Sí, lo sé. No tiene motor térmico, no tiene ese ronroneo y ese escape escandaloso, petardeo, esa emoción de un coche térmico totalmente potente que te ofrece esa comunicación, ya lo sé. Pero si estás buscando esta transición eléctrica, este coche a nivel deportivo es lo más de lo más. De verdad que Kia ha hecho un producto increíble. Está muy bien hecho, tiene sus puntos de mejora como todo coche, tiene sus cosas también que a ti particularmente te puede gustar más o menos. Esto es totalmente subjetivo, como diseño y algunas cosillas también que yo considero que pudiesen estar mejor, como los acabados de las puertas, pero esto va todo muy subjetivo con respecto a también lo que buscas, ¿no? Si buscas un coche radical, un coche deportivo con este concepto eléctrico, este V6, como os he dicho al comienzo del vídeo, será un coche, si lo pruebas, dentro de tu lista, difícil, pero difícil de olvidar. Te va a dar mucha guerra porque vas a estar indeciso si pillarlo o no. Su precio, 73.000-74.000 euros, sin descuentos ni promociones. Un precio elevado. Estamos en una era que los precios se han disparado muchísimo, y en este caso los eléctricos se mantienen aún muy, muy arriba a nivel de precio,
Así que bueno, si estás interesado, visita los concesionarios Kia en España para hacerte con un V6 GT. Si lo estás viendo en otro lado del continente, en otro continente, en otro país, pues también te invito a que visites los concesionarios Kia de tu país para que pruebes este V6 GT, porque te aseguro que no te va a defraudar. Eso sí, ten en cuenta que te tienes que olvidar un poco de esas sensaciones que te puede dar un coche gasolina potente, como es ese sonido de motor tan exclusivo que se pierde realmente en esto. Por mucho que intenten recrearlo, yo sinceramente os digo, señores, al menos aquí en este V6 GT no está bien integrado. Así que nada, amigos, gracias por visitarnos, ver este vídeo, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Tenéis un botón de unirse por una módica soma de 2,99 euros. Tendréis chat personalizados, accesos a los vídeos privados, accesos adelantos a vídeos también, y por supuesto también darnos un like para que nos indexe mucho mejor YouTube y que otra persona que esté interesada en este coche o en otros coches pueda ver estos vídeos en el canal. Y también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Muchas gracias por la visita y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.